Bueno, pues Aracha León, Gusti daros a todos en primer lugar las gracias por estar hoy aquí en, en Portugalete, en esta representación pequeña, porque no puede ser más grande, de lo que es la familia de, de los socialistas vascos, de los socialistas vizcaínos y de los socialistas de, de Portugalete. Siempre digo que cuando empieza la campaña electoral... Portugalete tiene siempre una casilla en ese cuadrante que suelen hacer los responsables nuestros de organización, de dónde van a hacer los actos, porque la verdad es que venir a Portugalete y hacer un acto pues es también un poco venir a la, a la historia de una importante parte de lo que ha sido el socialismo vizcaíno, el socialismo vasco y también, como no, el socialismo español. Y además creo que también pues una trayectoria de personas importantes, una trayectoria institucional, nos decía Fernando pues un poco cómo estábamos en Portugalete y le decíamos que llevamos 49 años un año sin interrumpidos gobernando en Portugalete y teniendo la alcaldía. Y él me decía también, cuando decía cuánto tiempo hace que no venía a nuestra ciudad, a Portugalete, que hacía muchos años, que la verdad es que pasan los años y venía muy cerca de aquí, como todos los jóvenes, a divertirse muy cerca de otros cascos histórico que muy bien conoce Pachi López, porque también en esa misma época, más o menos, él ha disfrutado de esa, de esa infancia, de esa juventud y que, por tanto, porque estaba muy, muy contento de volver. Ha hecho un gran esfuerzo porque la verdad es que ha llegado directo de, de Madrid y cuando termine tiene que te volver a irse. Por lo tanto, lo primero que me gustaría es darte las gracias, Fernando, por venir. No hace falta te de la bienvenida. ...a un vizcaíno no hace falta dar la bienvenida a Portugalete, a tu tierra... ...y por tanto, pues, es que ricasco por tu trabajo, por tu esfuerzo y por estar aquí en casa. Bueno, todos sabemos que va a ser una campaña electoral diferente... ...pero yo creo que tiene que ser una campaña electoral con las mismas ganas, la misma fuerza... ...y especialmente la misma ilusión con la que nos enfrentamos siempre... Es verdad que toda esta crisis sanitaria, esta pandemia que ha hecho también que tengamos una crisis económica importante, va a condicionar lo que es la campaña electoral en Euskadi. Pero, sin embargo, no nos tenemos que despistar porque es verdad que la campaña va a ser diferente, pero las elecciones van a ser las mismas que siempre. Vamos a elegir a 75 parlamentarios, vamos a elegir en un arco parlamentario donde los partidos que están ahora en ese Parlamento seguramente no van a cambiar, aunque sí van a cambiar lo que es la, la composición de cada, de cada uno de ellos. Y, por tanto, lo que sí es verdad que nos vamos a jugar mucho cada vez que hay una elecciones. En Euskadi siempre decimos que Euskadi se juega, se juega mucho. Y en ese sentido, por tanto, no nos despistemos con el tipo de campaña que vamos a hacer y, por tanto, centrémonos en el que dentro de dos semanas vamos a tener que ir a votar y vamos a votar 75 parlamentarios que van a decidir el futuro de Euskadi durante los próximos cuatro años. Y es verdad que a lo largo de estos últimos meses, incluso antes de la pandemia y ahora más especialmente la pandemia, hemos oído numerosos cantos de sirena, numerosos discursos políticos, numerosos posicionamientos que la verdad es que nos recuerdan a viejas, a viejas eh, instancias políticas o a viejos, de alguna forma, discursos políticos. ¿no? Hay que decir que si sí hay algo que en esta campaña electoral y algo que quieren los partidos políticos, lo comentábamos, lo comentábamos antes de, de entrar aquí, es que, sin embargo, hay alguien que siempre es con la que todo el mundo quiere bailar y doya, y es contigo. Eres la novia en la fiesta, es con la que todo el mundo se quiere casar y, sobre todo, si hay algo que quieren el resto, es muchas veces los que no quieran bailar con nosotros, es porque quieren romper el pacto de estabilidad de alguna forma que tenemos fuerte, estable y, sobre todo, que está de alguna forma dando buenos resultados en Euskadi. Unos lanzarán unos mensajes populistas, me da igual que sean de izquierdas, que sean de derechas, fáciles de comprar en épocas de crisis, que no hacen más que llenar páginas de periódicos, pero que no aportan ninguna solución importante a lo que son los problemas. Otros lanzarán mensajes donde las banderas, las fronteras y sobre todo el identitario siempre para ellos es más importante y creen que con eso se puede salir de la crisis y se puede vivir mejor, como si fuera un bálsamo que todo lo arregla. Y frente a eso estamos los socialistas vascos. Y frente a eso lo único que tenemos que poner es siempre la historia de nuestro partido en Euskadi, de su compromiso con nuestro país y sobre todo el compromiso con sus ciudadanos. Unas veces nos ha tocado ese compromiso estando liderando las instituciones. Otras veces nos ha tocado ese compromiso estando en gobiernos de coalición. Y otras veces nos ha tocado lidiar con ese compromiso estando en la oposición, pero siempre en una oposición responsable, con la mano tendida, para aportar soluciones. Por eso siempre digo que allí donde, allí donde estemos los socialistas vascos, siempre si hay algo que los vecinos, las vecinas, los ciudadanos tienen claro, es que el Partido Socialista va a formar siempre un gobierno fuerte. Muchas veces gobiernos con diferencias ideológicas importantes, pero gobiernos que no nos van a impedir avanzar. Gobiernos en los que sabemos lo que es lo realmente importante y gobiernos en los que realmente, si sabemos que no va a funcionar, en nuestra historia nos dice que hemos sido capaces de decir hasta aquí hemos llegado y salirnos de esos gobiernos. Muchas veces, cuando se antepuso lo identitario, a la libertad, decidimos que hasta aquí basta y que no íbamos a participar en esos gobiernos, pero siempre, de alguna forma, cuando hemos estado hemos sido responsables, responsables porque sabíamos cuál es la prioridad de nuestro partido, que eran los ciudadanos y nuestro país, y sobre todo también porque tenemos un partido que tiene capacidad de gestión, que sabe solucionar los problemas y sabe enfrentarse a ellos, y eso no lo puede decir cualquiera aquí en Euskadi. Por eso, en estos momentos tan difíciles, yo creo que hay que hacer un llamamiento importante a la ciudadanía vasca. En primer lugar, que vaya a votar, que es muy importante, que es necesario, que no podemos dejar pasar una oportunidad para los cuatro años que nos va a venir en Euskadi, cuatro años complicados, cuatro años difíciles. Y que también votar al Partido Socialista, votar a Idoia Mendía como candidata a Lendakari, es también reforzar el proyecto que está haciendo Pedro Sánchez en España. Quien vota al Partido Socialista sabe que va a votar por la solidaridad por una solidaridad donde vamos a proteger a los que menos tienen y sobre todo a los que peor lo están pasando. Votar al Partido Socialista es votar por los acuerdos y por la unidad. Votar porque somos capaces de gobernar juntos y no unos contra otros. Votar al Partido Socialista es votar por la defensa de lo público. Allí donde el Partido Socialista está gobernando, sabe que lo público no va a ir hacia atrás. Allí donde el Partido Socialista está gobernando, sabe que lo público es prioridad. Y lo hemos visto mucho durante esta pandemia, durante esta crisis sanitaria. Allí donde ha gobernado el Partido Popular durante muchos años, se ha desmantelado público, se ha privatizado. Y eso es consecuencia del sistema sanitario que no ha estado preparado para afrontar esta situación, o bien de la residencia de nuestros mayores, donde están las personas más vulnerables, que se han privatizado. Por tanto, donde está el Partido Socialista, eso, según, sin duda, va a ser una prioridad y no se va a producir. Si votamos al Partido Socialista de Euskadi, vamos a votar por la defensa de los trabajadores. Hemos sido capaces, en esta crisis sanitaria, de crear una red una Tejer una red para que sea de alguna forma la protección a esos trabajadores que muchas veces pues son los grandes perjudicados cuando llegan a las crisis. Y por tanto, yo creo que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez en el Gobierno, y también aquí en Euskadi, con las medidas que hemos tomado gobernando en Euskadi, hemos puesto una red de protección importante, no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas que puedan salir de la crisis lo mejor posible. Y también votar al Partido Socialista es votar por la reconstrucción y la salida de la crisis de una forma en la que no sobra nadie y nos necesitamos todos y juntos, que es lo más importante. Todo esto representa lo que es el voto al Partido Socialista en Euskadi y lo tenemos que repetir una y otra vez en esta, en esta campaña. Y además tenemos que repetir también algo de lo que tenemos que estar tremendamente orgullosos y es en decir que somos la izquierda vasca, sin ningún tipo de complejo que sé que no lo tenemos y sin ningún tipo de coletilla. Hay algunos que les gusta decir que son la izquierda vasca nacionalista porque les interesa ser más nacionalistas que de izquierdas. Hay otros que les interesa decir que son la izquierda vasca real, la auténtica, la que no tiene complejos, cuando su historia se cuenta con los dedos de una mano en años. Por tanto, tampoco tiene que perder de vista y nos tiene, que, nos tiene que importar. Nosotros somos la izquierda vasca sin ningún tipo de coletilla, la izquierda que nació aquí, la izquierda que ha hecho durante estos años, esos 41 años, poder progresar en Euskadi independientemente si gobernamos las instituciones, co-gobernamos o estamos en una oposición responsable y, por tanto, tenemos que repetirlo. Porque son nuestros principios, los de la igualdad, la solidaridad, la libertad y la justicia, lo que nos ha hecho hacer a cada uno de nosotros que estamos aquí, seguramente nuestra responsabilidad es aplicar esos principios en las instituciones en las que hemos estado. Y esa es nuestra trayectoria. Si gobernamos los partidos socialistas sabemos que habrá estabilidad. Si gobernamos el Partido Socialista, seguro que habrá acuerdo. Si gobierna el Partido Socialista, seguro que defenderá la libertad. Algo que parece que ya no nos acordamos, pero que sin embargo sigue estando ahí aquellos que no nos dejan expresarnos libremente cuando días y días no nos pintan las casas del pueblo o tiran pintura en el domicilio de nuestra secretaria general y candidato a, a candidata al Kari. Por tanto, quien vota al Partido Socialista sabe que va a votar a un partido y a una candidata que, como muy bien diré. Nuestro cartel sabe dar soluciones a los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos vascos. Así que mucho ánimo, muchas ganas, una campaña diferente, pero recordar que el día 12 de abril votamos lo mismo. 75 parlamentarios. Julio, siempre me confundo con las fechas, no sé por qué. En julio votamos 75 parlamentarios que son los que van a configurar de alguna forma el futuro de Euskadi. No nos despistemos, vamos a votar y vamos a mandar a la gente a que vaya. Decía que hoy teníamos un visitante de lujo por el esfuerzo que ha hecho. Él no le da ninguna importancia, yo sé que, yo sé que la tiene. Sé que está contento de volver otra vez a Vizcaya, que le ha hecho mucha ilusión especialmente volver a, a Portugalete. Sabes que te queremos mucho aquí, Fernando. Sabes que no es fácil ser ministro del Interior y especialmente para un vasco menos todavía, pero sabes que tienes todo el cariño, socialistas vascos, vizcaínos, y hoy en Portugalete, pues especialmente te damos la bienvenida. Así que, adelante, Fernando. Rachel León, Gustío y buenas tardes a todas, a todos. No, no es ningún esfuerzo, alcalde Miquel, no, es, es un auténtico lujo. Y como tú dices, como no es muy fácil ser ministro del interior del gobierno de España, pero es un lujo y un orgullo ser ministro del interior del gobierno de Pedro Sánchez, eh, uno aguanta lo que hay que aguantar. Y sobre todo cuando uno se siente querido, le quieren y, y se lo demuestran. Y como hace el Partido Socialista. Con lo cual. Todo eso es muy importante. Y, y venir y venir a, mi, venir a mi tierra, pues es un auténtico lujo, orgullo. No vengo todo lo que debería venir. La rutina puede más que nada. Y al final tenía que llegar. Este día no se podía frustrar. Y miro a vuestro secretario de organización, a Miguel Ángel Morales, porque algunos de esos. Eh, Mítines tuvimos que suspender por distintas eh, razones que, que no vienen al caso. Pero hoy estamos aquí y estoy absolutamente orgulloso. Y lo primero, dar las gracias a, a todos vosotros. Veo caras eh, conocidas. Muchas, evidentemente. Eh, en ese sentido, daros las gracias primero a los alcaldes, alcaldesas, concejales de, de todo Euskadi. que seguís, que estáis aquí y que estáis luchando y que tenéis mucha importancia. Gracias a ti, Miquel por recibirnos en Portugalete, que tanto representa para muchos de nosotros por distintas razones. Y esas razones personales de ocio de los 18-19 años son mucho más importantes en la vida de uno que porque ahí están los amigos, los amigos que, que siempre permanecen, eh, los bares, eh, las conversaciones, esas que nos han ido construyendo y formando en los momentos importantes de, de nuestra vida. Y gracias a ti, Idoia Gracias, eh, Idoia por asumir este reto, por asumir el reto de ser la primera mujer lenda cadi. Gracias por esa fuerza que demuestras todo el día. Y también quería daros las gracias a todos los militantes, a todos los militantes simpatizantes, porque eso me he dado cuenta llevo poco, llevo poco en esto, llevo dos años, pero han sido años intensos. He hecho campaña electoral, sabéis que me he presentado por Cádiz y he hecho campaña. Y, y ahí es donde he podido conocer realmente al Partido Socialista. Y el Partido Socialista son sus militantes y sus simpatizantes. He podido ver al Partido Socialista, a las mujeres y hombres mayores sábados, domingos de Semana Santa, en elecciones, eh, preparando las papeletas, preparando los sobres, entregándolo todo y eso de primera mano. Y eso, evidentemente, es donde, donde está la fuerza del partido. Y eso tiene un partido como el Partido Socialista con más de 140 años. Con lo cual, os quiero dar las gracias. Lo decía el alcalde, lo decía Miquel. Estas elecciones eh, son unas elecciones muy importantes. Son elecciones importantes, que no nos engañen. Lo decía también, eh, todo lo hablábamos antes, todo se ha trastocado un poco, pensábamos en abril, eh, de repente a todos nos cambia la vida. Nadie lo esperaba, no era previsible, se tienen que tomar medidas importantes, relevantes, que desde luego todavía yo creo que no somos todos conscientes de lo que nuestra vida ha cambiado, nuestra, moda, nuestra forma, modo de ver y necesitará un tiempo que, que se repose todas esas experiencias. No podemos forzar en ese sentido. Pero quiero decir, por eso mismo son importantes, quizá más importantes que antes. Porque han demostrado cómo son la gente, cómo algunos actúan, cómo a algunos y a algunos gobiernos, como al gobierno socialista, siempre le ha importado la gente, le ha importado no dejar a nadie atrás. Y desde luego está en esta crisis, en esta crisis sanitaria, creo yo que eso se ha podido ver. Habremos tenido, y seguro que hemos tenido errores, por supuesto, autocrítica, la hacemos. Pero desde luego hemos trabajado duro y hemos trabajado en ese sentido, siempre teniendo como objetivo... Nuestros hombres, nuestras mujeres, todos los ciudadanos españoles. Por eso son importantes, por eso que no nos confundan. Aquí, y como yo soy de aquí, lo sé, y, y en Portugalete, en Sestar, en Baracaldo, al lado, todavía hay más gente, quiero decir, porque tenemos, parece que hay algo relacionado que compartamos los procesos electorales casi en, lo, en los últimos 40 años con Galicia, es decir, con otra parte importante de España y esa interrelación. Pues que no nos engañen, Esto no, no, aquí no se discute lo de, la, lo de la derecha, ni Pablo Casado, ni Feijo. Aquí en este país y en el País Vasco tenemos en Euskadi cosas muy importantes de las que hablar, porque presidente del Gobierno español ya tenemos, y lo tenemos para muchos años, que es Pedro Sánchez. Ya hay un Gobierno para mucho tiempo en el Gobierno central, en España. Pero ahora estamos hablando de cosas importantes, estamos hablando de Euskadi. Y Euskadi tiene que enfrentar su futuro. Y tenemos que enfrentar el futuro con las ganas que lo hemos hecho siempre, durante los últimos 40 años y antes, aunque estábamos en otras condiciones bastante distintas. Pero con la misma fuerza, lo ha dicho también Miquel, que no nos digan y que no nos traigan el pasado, que no nos traigan el pasado de, de ETA, que no nos traigan ese pasado de, de la violencia terrorista, que claro que existe. Y hemos no, no la terrorista, pero existen todavía esos retazos de, de esa gente que parece que no ha comprendido que ya estamos en otro, en otro momento, pero estamos en otro momento y en eso hemos contribuido todos. Y los socialistas decimos algo bien claro no solo los socialistas. Han contribuido toda la sociedad y toda la sociedad española en vencer al terrorismo. Y evidentemente los socialistas, y lo has dicho muy bien, Miquel, con los compromisos: si se estaba en el gobierno, estando en el gobierno. Si se estaba en la oposición, estando en la oposición. Si se estaba en gobiernos de coalición, en gobiernos de coalición. Y miro al Lendakari, lo que pasa es que al Lendakari le dejo para, para el final, <laughs> en ese sentido. Además, juega en casa. Pero, pero en, en ese. Por eso digo que son muy importantes, porque aquí y de lo que hay que hablar es de cosas tan relevantes que nos ha traído a la pandemia. Nos ha traído a la pandemia de que somos todos débiles, de que necesitamos la unión, el consenso, la coordinación, la cooperación, que solos no somos nada. Y eso, por pues si alguien tenía alguna duda al respecto, nos lo ha traído. Y tendremos que hablar de sanidad, y de eso hay que hablar. Y hay que hablar de seguridad. Porque seguridad, y dejarme siendo ministro del Interior, que a veces cuando se habla de seguridad la gente empieza a temblar, ¿no? Sin seguridad no se ejercita, no hay un lugar donde ejercitar todos nuestros derechos y nuestras libertades. Sin seguridad no la hay. Y tenemos que hablar, evidentemente, de empleo, de empleo que ahora ha sufrido. Y tenemos que hablar de economía, de desarrollo sostenible, de crecimiento económico. De eso, de eso es de lo que hay que hablar. Por eso son muy importantes. ¿Y por qué es importante que se vote al Partido Socialista? ¿Por qué es el Partido Socialista? Porque creo que el Partido Socialista es el que ofrece, y lo hemos dicho, solu soluciones. Ofrece también solidaridad. Lo hemos demostrado siempre que hemos estado en los gobiernos. Soluciones, solidaridad, soluciones, ¿verdad? En Chunak. Eh, y también mucho sentido común, que muchas veces se olvida. Mucho sentido común ha puesto siempre encima de la mesa el Partido Socialista. Y eso al final, ¿qué es? Pues que es el partido más sensato. Como he visto, son esos: Partido Socialista, soluciones, solidaridad, sensatez, sentido común. Muchas esas que yo creo que, que es la, la verdadera. Y en eso tendremos que hablar. ¿Y tendremos por qué? Porque hablaremos y al principio hablaremos de realmente afrontar la crisis sanitaria para poder responder mejor a la ciudadanía. Mejor de lo que se le ha podido responder, que se le ha respondido, evidentemente. Somos un país donde ha habido una sanidad solvente, unos profesionales sanitarios solventes y donde se les ha apoyado. Pero tendremos que mejorar, tendremos que intentar conseguir, como se ha dicho, que el 7% del PIB sea destinado y dedicado a sanidad. Que en ese sentido demos la importancia que ahora estamos viendo y una vez que está, vamos a decir, superada. Lo, lo, lo importante de la crisis sanitaria, la asistencia primaria, la asistencia primaria, invertir en asistencia primaria, en, detec, en detección precoz del virus, en también en aislar evidentemente los contagios, porque para evitar cualquier problema, invertir igualmente en, los, en todos los EPIs, como se ha hecho. Invertir igualmente en investigación en materia de sanidad, como lo estamos haciendo, 30 millones de euros que el Gobierno ha invertido en, en, con el Instituto Carlos III para poder desarrollar una vacuna, para poder desarrollar tratamientos, trabajando, pensando siempre en el futuro. Y hablando, evidentemente, de economía. Hablando de, 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 de economía, de la importancia, porque la crisis sanitaria. No es solo una crisis sanitaria. ¿Qué os voy a decir? Ha conllevado una crisis económica, una crisis social, una crisis financiera. Pero ahí también se ha dado respuesta. Se ha dado respuesta desde un gobierno de coalición, pero liderado por el Partido Socialista. Se ha dado solución, se ha hablado de los ERTES, se han aplicado los ERTES, porque una crisis económica no podía conllevar necesariamente que sufrieran siempre los mismos, sino que la crisis económica no debía o no debían. Tras la traducirse en una pérdida de empleo. Y creo que en eso lo estamos demostrando. Hoy hemos celebrado un Consejo de Ministros Extraordinario con el fin de la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre. Y con medidas. Hemos celebrado desde el día 14 de marzo no sé cuántos consejos de ministros, consejos de ministros extraordinarios. Pero no veáis los debates pero eso lo habéis visto y todos los acuerdos reales, decretos, leyes, etcétera, siempre fijándonos en la protección del ciudadano, de la ciudadana, en preparar el camino para que, evidentemente, hibernar, por así decirlo, hibernar, pero para poder realmente lanzar y reconstruir lo que la pandemia, pues, evidentemente, nos ha, nos ha dañado. Y en eso estamos, y en eso es en lo que debemos realmente fijarnos en esas cuestiones y en apoyar a nuestras empresas como se está diciendo y mirar hacia el exterior y romper con la brecha la brecha digital esa brecha digital que es importante en el ámbito industrial llegar a una a que la industria realmente represente no lo de ahora pero que ya lo estamos anteriormente sino un mínimo de un 20% del PIB y para eso evidentemente necesitamos también inversión necesitamos pensar en futuro y en esas cuestiones es en las que estamos y en esas cuestiones es en las que evidentemente el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista, tiene mucho, mucho que decir, porque ha dicho mucho ya durante muchos años en Euskadi, en el País Vasco. Ha dicho mucho y olvidémonos, vuelvo a decir, del pasado. Miremos al futuro y aprendamos las lecciones duras, las lecciones duras que hemos pasado estos meses. Quiero, porque siempre lo hago y es verdad, recordar a los que no están aquí, a los que no se han podido despedir por una enfermedad cruel, todo seguro que tenemos gente cercana y que nos ha demostrado, vuelvo a decir, y lo repito que somos muy débiles, que el ser humano es muy débil y la única forma de ser fuerte es cooperando, coordinándonos. Y eso es lo que hemos intentado y lo que intentamos día a día desde el Gobierno de España y que se traduce y que evidentemente también aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Tenemos aquí el presidente de la Comisión de, de Reconstrucción. Lo importante, el llegar, a, el llegar a acuerdos, el pensar en el futuro, la coordinación. Y yo eso lo he podido también comprobar como una de las autoridades competentes delegadas durante parte del desarrollo durante 98 días. Yo me he coordinado perfectamente con todas las comunidades autónomas en materia de seguridad, en materia de protección civil, que muchas veces se olvida la protección civil y yo siempre digo la, la seguridad, que la seguridad. Eh, eh, hablo y, y dejarme que lo diga, no solamente que es muy importante la seguridad ciudadana, el orden público, que también es otro ámbito que, que a veces se habla menos, pero que yo también le doy mucha importancia a ese conjunto, la protección civil y la seguridad vial. Eh, el lunes, por cierto, yo creo que hacemos, presentamos una campaña de, de seguridad eh, vial para, para un verano extraño, un verano que, que vamos a decirlo de otra forma, ¿no? y por eso también la campaña veréis, es de otra, de otra manera. Eh, en, ese, en ese sentido. Bueno, a lo que voy, que, que todo eso es en lo que tenemos que mirar. Y, y por eso miro a Hidalía, porque Idoia es la que más sabe y mejor sabe cómo aplicarlo eso eh, para Euskadi, y evidentemente el Partido Socialista. ¿Y por qué? Por, por lo que decimos. ¿Por qué? Pues porque tenemos... Propuestas, las propuestas que hemos dicho de, la, de las S, ¿no? de las S famosas. Tenemos las soluciones, tenemos la solidaridad, tenemos el sentido común, tenemos un partido sensato, un partido de gobierno. Tenemos un partido, claro que sí. Tenemos un partido que es el partido eh, de Idoya Mendía, de la próxima Lendakari. Tenemos un partido que es el partido de Tomás Meave, fundador de las Juventudes Socialistas. Tenemos un partido socialista del Endacari Pachi López, aquí en su tierra, de Miquel Torres, el alcalde, pero dejarme que diga el partido de un gran socialista, de Ramón Rubial. Ese es el, el partido. Ese, ese es el partido que incluso, y os lo diré sinceramente y espero no emocionarme, que para los que no hemos sido socialistas de, de carné, pero cuando veíamos a Ramón Rubial de, de Jóvenes, decíamos, ahí va un señor. Es decir, ahí va alguien con el que puedes ir a cualquier parte. Y ahí va alguien que incluso se lo decías cuando pasabas por el Wohenheim, por atrás, y, y a su estatua. Es decir, yo creo que, 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 ese, que ese es el partido que tenemos. Tenemos, vuelvo a decir las propuestas, tenemos el partido, tenemos los proyectos de los que hemos hablado, proyectos para generar un crecimiento económico sostenible, para generar cohesión social, que es tan importante, cohesión social, no crispación, cohesión territorial con el resto de territorios de España. Todo eso lo tenemos, tenemos todo eso, esa materia. Nosotros hemos sido argamasa, el Partido Socialista ha sido argamasa de este país en los últimos cuarenta años. ...y tenemos evidentemente trabajo realizado aquí con el gobierno de, de Lendakari Pachilope... ...donde estuvo nuestra próxima Lendakari, donde estuvo Hidoya Mendía. Tenemos eso, tenemos historia, pero tenemos historia de gestión en Euskadi... ...y una historia de gestión importante y al día de hoy estamos permitiendo con ese co-gobierno... ...que Euskadi siga avanzando y que siga avanzando en esos criterios, con lo cual lo tenemos... Y, y tenemos a la mejor candidata. Tenemos a la próxima Lendakari, tenemos a Aidoya Mendía, Lendakari Andrea Naydusunean. Muchísimas gracias. Hoy, primer día de, de campaña, y venir aquí a Portugalete, Miquel, pues es un, aparte de una tradición, es un placer y un, y un lujo. Y yo, en primer lugar, Fernando, permíteme que me reitere, pero te quiero volver a agradecer, como te he dicho cuando has llegado, el esfuerzo que has hecho, porque sé el cansancio que tienes que arrastrar por la intensidad de estos meses que has tenido que vivir en el mando único, como responsable de seguridad, pero también la tensión que os obliga a vivir una oposición cruel, despiadada, y que ha intentado derrocar a un gobierno democrático y legítimo en vez de tratar de unirse al gobierno para derrocar a un virus que mataba a compatriotas. Pero también, para mí, es un orgullo venir a Portugalete y estar con Miquel Torres porque el partido socialista es un partido municipalista lo sabéis y miquel yo creo que ha encarnado también en esta pandemia eh, bueno pues lo que es el partido socialista la solidaridad el pensar en los demás no y para mí fue muy emblemático y me acuerdo que te llamé y te lo comenté cuando pusiste a disposición de toda la provincia, especialmente margen izquierda y zona minera, pero toda la provincia, el polideportivo de este municipio de Portugalete, para que vinieran aquí todas las personas que necesitasen hacer las pruebas PCR para saber si estaban contagiados o no. Eso es el Partido Socialista y esa es la forma en la que entendemos la solidaridad y la gestión al servicio de la ciudadanía y de nuestros vecinos y vecinas. Pero, es verdad, eh, tenemos una campaña complicada y os miro y os veo distanciados y la verdad es que me parece que va a ser una campaña bastante rara porque nosotros somos muy de contacto directo, muy de abrazarnos, de abrazar a la gente, de repartir rosas, no vamos a poder hacerlo y nos va a obligar bueno, pues a transmitir nuestras ideas y nuestro proyecto de otras formas. ¿no? Así que os pido a todos que hagáis de transmisores del proyecto que tenemos, pero también que lo hagamos sin olvidar el gran esfuerzo que ha hecho el conjunto de la ciudadanía, manteniéndose de manera responsable en sus casas, confinados, pero también sin olvidar el esfuerzo que ha hecho el colectivo de los sanitarios, que han salvado muchas vidas, y sin olvidar a los más de 1.600 vascos y vascas que hemos perdido en esta pandemia. Y, por lo tanto, yo creo que eso también nos marca de alguna manera esta, esta campaña. No podemos olvidarlo. Pero, como lo habéis dicho tanto fernando como miquel eh, va a ser una campaña diferente no vamos a poder tener ese contacto directo pero la ciudadanía nos conoce nos conoce. Y sabe y nos reconoce en las políticas que hacemos y porque estamos a pie de calle respondiendo a todos sus problemas desde el ayuntamiento más pequeño con nuestros concejales. Y sobre todo nos reconoce porque llevamos 140 años en esta tierra defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y las grandes conquistas que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia llevan la firma socialista. Porque la conquista de la democracia llevó el protagonismo del Partido Socialista. La aprobación del Estatuto de Guernica, que ha permitido construir la Euskadi que hoy disfrutamos, lleva la firma del Partido Socialista. Porque la conquista de derechos que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos 40 años de democracia lleva la firma del Partido Socialista. Yo el otro día estaba en San Sebastián en un documental sobre la vida de Ernest Yuc. ¿Qué nos ha salvado en esta pandemia? La sanidad pública. La sanidad pública que puso en marcha el Gobierno de Felipe González de la mano del ministro Ernest Yuc. O José Luis Rodríguez Zapatero con la ley de la dependencia o el matrimonio de personas del mismo sexo. Son todo conquistas de derechos que hemos ido haciendo los socialistas, con otros, pero que llevan la firma del Partido Socialista. Hasta el final del terrorismo en este país lleva la firma del Partido Socialista. Por eso digo que los ciudadanos nos conocen perfectamente y saben identificarnos y saben cuál es el grado de compromiso que tenemos nosotros con esta tierra. Y ahora, en esta pandemia que hemos tenido, la más importante en los últimos 100 años, también nos ha tocado al Partido Socialista llevar la responsabilidad y la gestión de esta pandemia. Y gracias a las decisiones valientes que tomó el gobierno de Pedro Sánchez, como declarar el estado de alarma y confinar a toda la población, eso ha permitido salvar vidas y que hoy nosotros podamos estar en esta nueva normalidad pero pudiendo celebrar unas elecciones para renovar el Parlamento vasco. Así que muchas gracias Fernando y muchas gracias al Gobierno al que perteneces. Pero los socialistas en esta campaña lo que queremos y lo que tenemos es un plan, un plan para más de una generación porque tenemos que hacer muchas transformaciones. Que esta pandemia nos ha demostrado que son necesarias. Y tenemos además un método de trabajo para llevarlo adelante, que es el método del acuerdo. Nosotros queremos hacer un plan de reconstrucción social, mientras otros, habréis escuchado ya en estos días, lo que quieren es un plan de, de construcción nacional. Pero no necesitamos la construcción nacional, necesitamos recuperar la construcción social. Porque esta crisis tiene que ser una palanca que nos sirva para transformarnos. Las crisis son oportunidades para renovarnos. Nosotros estuvimos en el Gobierno vasco en el año 2009, en la última gran crisis que conocimos, y utilizamos aquella crisis. Como palanca de transformación de Euskadi, sentamos las bases de la modernidad de Euskadi en la sanidad, en la administración, en tantas y tantas áreas que son fundamentales. Y hoy, tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que perder la esperanza de que esta crisis se convierta en una oportunidad para salir adelante en mejores condiciones. Y esta margen izquierda es un ejemplo de ello. Aquí en Portugalete habéis vivido muchas crisis muy profundas y sabéis bien de reinventaros, de salir adelante. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión también. No podemos resignarnos, pero lo que tenemos claro también, que es otra de las lecciones que deja la pandemia, es la lección de la humildad de que solos no podemos ir a ningún sitio, que necesitamos de otros. Necesitamos de los acuerdos y necesitamos de la colaboración y de la cooperación con otros, con otros partidos, con otros agentes sociales y económicos, con otras comunidades autónomas y de la coordinación con el Gobierno de España y también con la Unión Europea. Por eso estas elecciones son tan importantes. En estas elecciones nos jugamos mucho. Siempre se dice, pero es verdad que en estas, de verdad, tenemos que marcar el rumbo de la próxima generación y es fundamental que acertemos y no podemos perder tampoco el tiempo. Por eso, el que haya una mayoría progresista, el que el Partido Socialista sea fuerte en las próximas elecciones marcará el destino de la salida de esta crisis. Y nosotros queremos trabajar para que la salida de esta crisis sea una salida justa, porque queremos esperanza para los vascos. Y creemos, además, que hay que reforzar los servicios públicos, que es lo que ha quedado en evidencia en esta pandemia, que es el Estado, lo público, lo que ha mantenido y ha defendido a la ciudadanía. Mientras durante muchos años habíamos escuchado a partidos de derecha decir. Que, bueno, que lo público no era necesario que el dinero estaba mejor en el bolsillo de los ciudadanos, que se podía privatizar la sanidad, la educación, en fin, que todo podía ser privatizado y podía hacerse, convertirse en negocio. Esta pandemia nos ha descubierto que lo que nos ha salvado es lo público, nos ha salvado el Estado y la sanidad. Por eso cuando escucho a algunos, y hace poco he escuchado a algún candidato decir que eso de hablar de izquierdas y derechas que es del pasado, bueno, a mí la verdad es que me sorprende, porque decir que la derecha y la izquierda es el pasado y que lo moderno es el nacionalismo, precisamente va en la dirección opuesta a lo que verdaderamente necesitamos. Necesitamos políticas de izquierdas, necesitamos políticas progresistas que consoliden y modernicen lo público. Porque además la gran diferencia se ha visto ahora. Hace la última crisis se rescató a los bancos. En esta crisis el Gobierno de España se ha centrado en rescatar a las personas. Ha rescatado a los trabajadores, ha rescatado a las familias y se ha ocupado de las empresas. Esa es la diferencia entre un Gobierno de España progresista y un Gobierno de España de derechas a la hora de afrontar las consecuencias de crisis. Por lo tanto, no nos pueden decir que es lo mismo que gobierne Pedro Sánchez en España a que gobierne Pablo Casado. Definitivamente no es lo mismo. Por eso, los socialistas somos la izquierda útil en este país, somos el partido de izquierdas de este país y todos quieren contar con el partido socialista. Pero los únicos que hablamos claro somos nosotros, verdaderamente. Yo hace cuatro años me comprometí a que todos los votos que se depositaran en la papeleta socialista se iban a emplear en solucionar los problemas de las personas y que no se iba a hacer ninguna cosa que llevara a la ruptura de la convivencia en Euskadi, que tanto nos ha costado construir en este país. Y así ha sido. Hemos conseguido cuatro años de estabilidad, de sosiego y de tranquilidad que han traído crecimiento económico a este país. Nos estábamos ocupando de ya la brecha salarial, romperla, de acabar con el fraude laboral, de mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores, dar oportunidades a los jóvenes, hasta que llegó la pandemia y nos ha cambiado todo y nos ha obligado a, a cambiar las prioridades. Pero yo lo que pido a los demás partidos es que sean claros, que no especulen que digan exactamente qué van a hacer con los votos que se depositen en, nuestras, en sus papeletas. Porque los que depositen en la papeleta socialista, que tenga claro todo el mundo que se van a emplear para solucionar los problemas que tiene Euskadi. Nosotros vamos a estar a las soluciones. A dar respuestas a esos problemas que la gente cuando se levanta por las mañanas piensa en ellos, en la educación de sus hijos, en el empleo, en la vivienda, en el transporte, esas cosas que nos ocupan en nuestra cotidianeidad. Y lo vamos a hacer buscando acuerdos con todo el mundo, buscando acuerdos con el otro, con el diferente. No nos sobra nadie, no nos sobra ninguna idea, todas son valiosas. Y lo vamos a hacer, además, poniendo enfrente a todos aquellos que lo único que hacen es perder el tiempo arrojándose banderas. Unos a otros y confrontando sentimientos. Esos son los que verdaderamente sobran en este, en este país. Así que vamos a pasar esta campaña, compañeros y compañeras, amigos y amigas, explicando nuestro proyecto: un proyecto compartido, un proyecto para todos los progresistas de este país, un proyecto en el que cabemos todos y todas y un proyecto para una generación. Euskadi, una Euskadi plural y diversa, eso es lo que defendemos los socialistas. Y nosotros hemos demostrado en estos años claramente nuestra capacidad por el acuerdo. Nosotros somos la izquierda útil, la izquierda que da estabilidad a Euskadi y que además convierte esa estabilidad en un valor a preservar. Y ese es el valor que tenemos que preservar en, esta, en este tiempo. Así que los socialistas vascos. Nos presentamos a esta campaña como un partido con las ideas claras, comprometido con la estabilidad y con buscar soluciones a los problemas. Tenemos un liderazgo claro, tenemos un equipo muy preparado de gente, de compañeros y compañeras y un proyecto claramente de izquierdas con toda la experiencia acumulada del gobierno y queremos una Euskadi en la que quepamos todos y todas. Así que somos la izquierda que necesita Euskadi, la izquierda no nacionalista, la izquierda responsable y coherente. Y la ciudadanía nos reconoce en esas siglas. Y apelamos, por tanto, a los que quieren ocuparse de lo urgente, de lo, del desempleo, de las oportunidades para los jóvenes. Queremos. Y a apelar a todas aquellas personas que no quieren que haya confrontación en Euskadi, que no quieren que venga nadie a traernos la crispación que vemos en otras instituciones. No necesitamos eso. Apelamos también a todas aquellas personas en Euskadi que quieren una sociedad más justa. La salida a esta crisis no puede suponernos un paso atrás ni en derechos, ni en progreso, ni en pluralidad ni en convivencia. Así que, amigos y amigas, esta campaña inicia hoy, así que vamos a explicar a todo el mundo cuál es nuestro proyecto para Euskadi y os animo a trabajar y a explicárselo a todo el mundo. Así que, muchas gracias.